Hola, hola, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas, Noches. buenas, buenas. Gracias por saludarte. Bienvenidos a todos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a una sesión número 11. Prácticamente estamos pues a la mitad del curso, ¿verdad? Espero de que esté siendo satisfactorio para cada uno de ustedes, ya que estamos trabajando con una diversidad de temas relacionadas pues al nivel básico, temáticas bastante bonitas, ¿verdad? Que son aplicativos dentro de lo que es la herramienta, ¿verdad? De hojas de cálculo. Vamos a trabajar en esta hora con lo que son las series de datos, series o rellenos. Ahí les compartí el archivo hace un momento. Espero pues que ya lo tengan listo. Solamente les comparto la presentación en este momento para ver en qué consiste la temática. Bien. Ya. Muy bien. ¿Está? Bien, vamos a revisar el objetivo, ¿verdad? El uso de las series propias y series personalizadas dentro de Microsoft Excel, con la idea, ¿verdad?, de facilitar la construcción de bases de datos. Cuando nosotros creamos o hacemos uso de series repetitivas dentro de las hojas de cálculo, las diversas series repetitivas se pueden dar en los siguientes valores, en los siguientes tipos de datos, en números, ¿verdad? Podemos crear series que vayan de uno en uno, de dos en dos, de tres en tres, o establecer pues un parámetro. Los días de la semana, ¿verdad? Los cuales son en base a 7, días hábiles base 5. Los meses del año, fechas consecutivas de días, 10 de semana, meses, años, en 5 días, en 8 días, en 15 días, o establecer usted directamente la fecha a la cual desea que vaya pues, de manera consecutiva. En cuanto a series de relleno de dinero, horas turnos, periodos de tiempo, es decir, que usted escriba periodo 1 y autorrellenar a periodo 2, a periodo 3, etc. Bien, vamos a hacer el ejemplo entonces, espero que lo tengan. Tengan ya el archivo abierto. Vamos a compartir. Bien, voy a colocar un texto artístico, insertar Word Art con el tema serie de rellenos. Voy a colocarlo en esta parte. Ahí. Bien, vamos a comenzar con el sencillo de uno en uno. Voy a colocar uno, me ubico sobre la celda. Y voy a movilizar el mouse a la esquina inferior derecha. Mire, en la esquina inferior derecha voy a colocar el cursor, voy a colocar el puntero, voy a hacer un clic y sin soltar voy a autorrellenar, voy a halar, voy a arrastrar ese dato. Repito, me ubico en la esquina inferior derecha. Hago clic y sin soltar lo bajo. Mire, pero ahí se repitió 1111. Ahí usted lo que ha hecho es una copia, exacto. He realizado una copia. Pero en la esquina, mire, dice opciones de autorrelleno. Hago clic y acá me dice serie
de relleno. ¿Qué acción quiere realizar? ¿Una serie de relleno, un formato, un relleno para llenar solo formatos, rellenar sin formatos o un relleno rápido? Bueno, le voy a indicar serie de relleno. ¿Funcionó? ¿Les funcionó a ustedes también? Pulgares arriba, por favor, para saber. Sí, me funcionó. Gracias, Jacqueline. Sí, también a mí. Bien, vamos al siguiente. De dos en dos. Gracias, Joel. Bien, de dos en dos. Voy a colocar dos, ¿sí? Aquí yo voy a establecer el valor al cual debe de continuar. Como necesito que vaya de dos en dos, el que le sigue sería cuatro. Selecciono ambas celdas, de una sola vez voy a aumentar el tamaño de la fuente, ¿sí? Selecciono ambas celdas, esquina inferior derecha. Hago clic izquierdo y auto relleno. Mire, ahí se generó ya el autorrelleno. No hice clic en las opciones de relleno, simplemente autorrellené, pero debo de establecer el valor inicial y el valor al que deseo que lleve una secuencia. En este caso, 4. Y él continúa, 6, 8, 10, 12, etc. ¿De acuerdo? Bien, voy al siguiente, de 3 en 3. Colocamos 3, 6, aumento el tamaño, el color. Aquí le voy a poner otros datos. Entonces, en la esquina inferior derecha, autorrelleno. Vea, él continúa 3, 6, 9, 12, 15, 18, etc. ¿De acuerdo? Bien, hagan ustedes el de 10 en 10, por favor. Háganlo. Maestra, puede volver a repetir. Se me cerró y volví a abrir. No le escuché. ¿Cuál se quedó? ¿En qué parte? Empezar el 2 iba. Ah, El 2, 4, 6. ok. Entonces coloque 2 y 4. 2 y 4. Selecciona ambos. Nos ubicamos en la esquina inferior derecha, mire, y autorrellena. Cuando se visualice esa crucita delgadita en la esquina inferior derecha, autorrellena. En la siguiente, 3, 6. 3, 6. Selecciono ambos en la esquina inferior derecha y autorrellena. 10 en 10, 10, 20. Okay, gracias. Vale, les voy a dar un espacio por si lo están haciendo para explicar el de.
Ok, funcionó. Gracias, Merlin, Mailing. Ok, bien, vamos ahora al del código. En el caso de los códigos, ¿verdad? Vamos a trabajarlo de la siguiente manera. Por ejemplo, 10, 20, 0, 0, 1. Por ejemplo, ¿sí? Voy a codificar y voy a comenzar de esta manera. Entonces, quiero que él lleve una secuencia. Simplemente me ubico en la esquina inferior derecha, genero el código, acomodo los valores numéricos como deseo que él lleve la secuencia y aumento. ¿Sí? Me voy a la esquina, serie de relleno. Entonces, él lleva la secuencia del 1 al 10. Bien, voy a generar un código 2. Voy a modificar este que dice número. Código 2. Por ejemplo, 000010. 000010. Presione Enter y me comenta qué sucede. Solo se quedó el 10 y no 0, 0, 0. Solo se quedó el 10, ¿verdad? Omitió los ceros a la izquierda. ¿Por qué razón? Porque Excel no permite ceros a la izquierda, ¿sí? Es como en una calculadora, cuando nosotros hacemos una operación, jamás nos va a dar una respuesta donde los ceros se van a mostrar a la izquierda. Igual en matemáticas, ceros a la izquierda no los permite, ¿sí? Entonces, al presionar Enter, él borra los ceros a la izquierda. Ahora, pero mire, yo quiero que el código comience con ceros a la izquierda. Bueno, entonces, este rango de celdas le voy a cambiar su estilo, le voy a cambiar su formato. Lo voy a seleccionar y me voy a inicio, estilo de formato de número, acá en este sector, y elija texto. Vea, texto. ¿Qué indica esto? Bueno, que él va a tomar los valores numéricos ingresados como texto. Aceptar. Si usted observa, a pesar de que es un número, la alineación de los valores numéricos por default en Excel son a la derecha. Texto, cadena de caracteres, las alinea a la izquierda. Pero en este caso, este valor numérico, que para mí es un número, pero para Excel no. Para Excel ya no es número, sino que es un texto. Tiene formato de texto. Su alineación es a la izquierda. 0, 0, 0, 10, 20. Presione Enter y me comenta. En esta ocasión sí quedaron todos los sistemas. Exacto, ¿verdad? En esta ocasión, como dice la compañera, sí los ceros se muestran a la izquierda. Presionamos Enter y ahora voy a revisar el autofill, autorrelleno, mire. Ya no es necesario que yo haga serie de relleno. Ya no. Ya no. Mira. Ahora, Denise, yo observo que en la esquina superior izquierda hay unos pequeños triangulitos. Sí, los hay. ¿Qué sucede con esto? Mira. Hay un símbolo de advertencia. Hay un símbolo de admiración cerrado, que es una advertencia que me dice, ah, puedo omitir este error. Dice, número almacenado como texto. Él está indicando. Hay una alerta. Mire, este número está almacenado como texto. ¿Será correcto? Si usted considera que es correcto, pues lo deja así, omitiendo el error. Omita el error. Bueno, lo voy a seleccionar todo. Me voy acá al número, a la advertencia.
convertir, perdón, omitir este error. Porque si lo convierto a número, entonces le va a borrar los ceros a la izquierda. ¿Funcionó? Hágalo. ¿Qué funcionó? Ok, los demás, Joel, Jacqueline. Sí, funcionó. Sí, listo. Muy bien, vamos ahora al vendedor 1. Gracias, Miguel. Bien, en vendedor 1 vamos a colocar proveedor. Proveedor, espacio 01. Después quiero que continúe a proveedor, espacio 02. Entonces solamente lo escribo una vez, miren, y autorrelleno. ¿Ve? En ningún momento yo estuve proveedor 01, proveedor 02, proveedor 03, proveedor 04. No, en ningún momento. Si usted se fija, solamente lo escribí una vez junto con el valor numérico y autollené. Cliente 1020, por ejemplo, autorrelleno. Mire, lleva la secuencia. Voy con los días, porque se mencionaron también los días de la semana, ¿sí? Y los meses del año, que también, ¿verdad? Podrían generarse, podría generarse, ¿verdad? También para series. Meses. Bien, días. Voy a comenzar con domingo. Me ubico en la esquina inferior derecha, mire. Ahí está. Hágalo, por favor. Meses, enero. Si está en inglés, su Excel está en inglés, debe de escribirlos en inglés. Muy bien, ¿funcionó? Funcionaron los días de la semana, funcionaron los meses, ¿me lo indican, por favor? Sí, Sí, a mí sí funcionó. me funcionó. Sí, funcionó. Sí, perfecto, sí. El abecedario. A, vamos a ver si funciona el abecedario. En el caso de algunas de estas, como los días de la semana, los meses u otro que nosotros queramos incorporar, podemos personalizarlos. Nosotros podemos agregar estas listas que funcionan como series de relleno. ¿A dónde las podemos modificar? Por ejemplo, en mi caso, si usted se fija, enero, febrero, marzo, abril, mayo. Hasta ahí llega. Después vuelve a comenzar enero, febrero, marzo. Mire, pero ¿por qué sale así? Veamos si yo lo pongo así en abreviado. Vamos a ver cómo me queda. Mire, aquí sí continúa. Noviembre, diciembre. Pero ¿por qué le aparece de esa manera? Bueno, porque así es como está configurado dentro de mi Excel. ¿A dónde puedo ver estos cambios o dónde puedo ver estas configuraciones para poder modificar alguna lista o algún texto que yo quiero que se genere como lista? Vea.
inicio, perdón, archivo, opciones, archivo, opciones avanzadas, archivo, opciones avanzadas. Y aquí, mire, vamos a buscar modificar listas personalizadas. Dice, cree listas para utilizar con criterios de ordenación y secuencias de relleno. Aquí es donde usted puede personalizarlas. Aquí es donde usted puede hacer sus cambios. Me voy a modificar listas. Es probable que usted vea acá algunas en mi pantalla que tal vez usted no las tenga. Ya. Por ejemplo, los días de la semana en inglés o en español, los meses del año en inglés o en español, las letras, perdón, las letras del alfabeto, que yo las tengo en mayúscula. En caso de que usted no las tuviera, podemos aquí agregarlas, ¿sí? Aquí usted puede hacer clic en el botón entrada de listas y las va agregando presionando Enter para que se vaya generando. Y luego, clic al botón agregar y esta se agrega a la ventanita, a la sección de listas personalizadas. Muy bien, ¿dudas o inquietudes? ¿Preguntas? Perdón, luego de avanzada, ¿a dónde me tengo que ingresar para poder poner? Porque a mí el abecedario no me sale. Ah, muy bien, entonces se lo voy a mostrar de nuevo, Jacqueline. Opciones avanzadas. Y luego mire, despacio. Acá. Modificar listas personalizadas. Modificar listas personalizadas. Véalo y me comenta. Si no tienen el abecedario, háganlo. Aquí la voy a buscar. Ajá. Entradas y aquí van creando el abecedario. A, B, C, D, etcétera. Y luego hace clic en el botón agregar. Hágalo, por favor. Muy bien, ¿crearon la lista? Fíjese que a mí no me sale el ABC, solo me sale los días de, perdón, los días de la semana y los meses. Entonces hay que No sé elaborar, si sí, hay le que puedo elaborar. compartir. Hay que elaborarlo, así como la compañera mencionó que a ella tampoco le aparecían las letras del alfabeto. Entonces, es aquí donde usted los va a hacer. Tiene que escribir todo el abecedario. Luego, hacer clic en el botón agregar para que se anexe a esta ventana. Una vez anexado aquí, hace aceptar, aceptar para salir de la opción y ya puede crear el abecedario. Okay, gracias. Sí, ya me salió y sí. Importar o aceptar. Aceptar. Sí, hoy sí ya me salió a mí. Gracias. Bueno, okay, entonces hacemos aceptar, ¿verdad? Y luego aceptar.
Bien, voy a alejar acá el Zoom. Mejore, por favor, la presentación de la tabla. Voy a borrar esta columna. Clic derecho, eliminar columna. Y mejoran, ¿verdad? La cuadrícula. Pueden ponerle un formato de tabla, si así lo desean también. Y le voy a quitar las flechitas de botón de filtro. Serían de relleno para que quede ordenado y presentable. La flechita, formato, efectos. Y le voy a poner acá un iluminado. Arreglen ustedes para pasar al siguiente ejercicio. Muy bien, ¿lo tienen? Vamos a insertar una nueva hoja. Pregunto, ¿tienen ya completo esta parte? Pulgares arriba si lo tienen. Si les hace falta, me indican. Me espero un momentito. Ok, gracias, Joel. Listo, ya. Ok. Ya, no tengo. Ok, gracias Guadalupe, Miguel, ¿verdad? Por los que indicaron que ya lo tienen. Bien, este se llama series y vamos a insertar una nueva hoja. Ah, perdón, esta hoja le vamos a mover, a eliminar la línea, las líneas divisorias. Váyase, por favor, a revisar. No, perdón, acá en vista, línea de cuadrícula. Menú vista, línea de cuadrícula. Bien, vámonos a la hoja número 2. Escriba por favor acá en la celda A2, datos de usuario. Datos de usuario. Total de impulsos trimestrales. Bien, voy a escribir acá en la fila, en la celda, perdón, A. En la A6. Escribe, por favor, código usuario
celular usuario, fecha de vencimiento, fecha de vencimiento, hora de inicio, lo voy a escribir aquí, en E5, hora de inicio, consumo, día de corte. Impulso. Bien, voy a dejarlo hasta ahí para irlo modificando. Vaya. Acá donde dice código usuario y celular usuario, seleccione ambas celdas. Están dos. Inicio. Ajustar. Inicio. Ajustar. Y le va a presionar un giro ángulo ascendente. Repito, después de que lo ajuste, ángulo ascendente. Mire, pero no se visualiza, exacto. Lo voy a centrar, alineado en el medio y centrado. Y voy a bajar al alto para que me quede de esta forma. ¿Les funcionó a ustedes o lo están haciendo? Me indican. Bien, ¿lo tienen? Sí, ya. La fecha de vencimiento, solo le voy a cambiar el ancho un poquitito. Así, para irle dando forma. Y lo voy a centrar y alinear en el medio. Fecha de vencimiento. Bien, voy ahora después de la fecha de vencimiento. Con este, aquí me pasé. Voy a borrar esta columna D porque se está de más. Eliminar. Vale, estas dos las voy a combinar y a centrar y ajustar. Igual día de corte. Ajustar. Combinar celdas. Día de corte. Y estas dos las voy a alinear en el medio. Aquí le voy a colocar impulsos por mes. Enero, febrero y marzo. Al centro y alineado en el medio. Hágalo, voy a dar el espacio. Impulsos trimestrales acá.
y lo ajusta. Impulsos por mes. Hasta acá lo voy a combinar y a centrar. Le voy a poner acá un color diferente. Negrita. Bien, revíselo, algún tipo de formato que no le haya salido, no le haya funcionado, me avisa. Combinar y centrar. Total de impulsos por mes también. Lo único que lo voy a hacer un poco más pequeño, no tanto como el datos de usuario. Bien, lo tiene. Le falta, lo está trabajando. Me dice, por favor. Para esperarle. Ok, gracias, Mailing. Vamos a esperar. Ok, Miguel me dice que ya lo terminó. ¿Los demás? Pulgares arriba, si ya lo tienen. Hasta esa Sí, parte. ya, sí. Ok. Muy bien. Vamos entonces al código de usuario. Vamos a generar formato de texto, porque si yo escribo 00 10 20 no me va a funcionar, ¿verdad? Si yo escribo 00, 00 111 no me va a funcionar. Entonces voy a convertirlo a texto. Texto. 00 111. ¿Ya? Y autorrelleno. Lo vamos a hacer hasta 20. Ahí. Recuerde que si le emite, ¿verdad? Acá la advertencia en el signo de admiración cerrado, omitir este error. Omitir este error. Código usuario. Vamos ahora a celular usuario. En el caso del celular usuario, ¿verdad? Vamos a seleccionar antes todo el rango para aplicarle un estilo de formato con el objetivo que se muestren entre paréntesis el código de área del número del celular. Mire, me voy a ir acá a alineación para activar formato de celdas, número personalizado. Repito, seleccione el rango donde voy a colocar el celular, porque vamos a colocar entre paréntesis el código de área y luego el número de celular. Formato de celdas personalizado. Y aquí donde dice general, va a colocar paréntesis.
Hashtag tres veces. Hashtag representa el número. 1, 2, 3, 4 para los primeros cuatro dígitos. Guión. 1, 2, 3, 4. Y lo voy a cerrar aquí. Revise, por favor. Repito, entre paréntesis, tres hashtags, tres numerales. Cierre paréntesis, guión, cierro paréntesis, perdón, cierro paréntesis acá. Luego el guión, luego cuatro hashtags, guión, y luego otros cuatro hashtags. ¿Estamos? Aceptar. Un guión bajo, lo puede poner otra vez, no lo logré completar. No, no, no son guión bajos, es guión normal, es como Guión el, sí, normal. es como el guioncito del signo menos. Va, mira. ¿Me avisa? Sí, ya lo tengo. No lleva punto al final ni nada, ¿verdad? No, no lleva punto, Miguel. Aceptar. Va, ahora colocamos, por ejemplo, 502. 502. Usted escribe el número de teléfono no, normal, sin espacios, sin guiones, sin nada. Mire, 502 74 56 7889. 502 74 56 7889, por ejemplo. Presiono Enter. Ah, mire, pero aparece un montón de hashtag. Esto sucede porque el ancho de la columna no es suficiente. Este es el resultado del formato personalizado que trabajamos en el formato de celdas. 503, 61. 67, 7, 8, 5, 7, 5. Mira. No asigné paréntesis. No estoy asignando los guioncitos. Simplemente el número de teléfono. ¿Le funcionó? Sí, funciona. Sí. Bien, ingresamos otros números. 504, 90, 02, 30, 45. Enter. Ahí está. Vamos a la fecha de vencimiento. Por ejemplo, 15 del 10 del 2023. Enter. Esta solamente la voy a autorrellenar. Me ubico en la esquina inferior derecha y si usted se fija, va aumentando, ¿sí? 15, 16, 17, 18, 19, 20, etc. En el caso de la fecha, la quiero con formato de fecha larga, no en formato de fecha corta como la tenemos acá. Entonces, tengo que volver a escribir 15 de octubre. ¿Qué día es? Domingo. Domingo, 15 de octubre de 2023. Lunes, 16 de octubre. No. Siempre acá, en inicio, observe. En inicio, fecha, fecha larga. Fecha larga. Mire, pero se muestran los hashtags. Sí. Voy a aumentar el ancho de la columna. ¿Estamos? Hagan.
Muy bien, gracias, Meiling. ¿Qué están indicando Miguel también? Ok, avanzamos entonces. Vamos a la hora de consumo. De igual manera, en cuanto a la hora de consumo, le voy a poner dos puntos, espacio, PM. Bueno, creo que sin los puntitos, no le vayan a poner los puntitos a PM. Enter. Él automáticamente lo asigna. Miren, autorrelleno. Y ahí está. 2.00 PM sin el puntito en el PM. Día de corte. En cuanto al día de corte, agregue los días de la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Sí, aquí quiero continuar a lunes, porque solo son días. Y luego lunes. Días hábiles. En enero voy a comenzar con 80 y luego que siga a 90. Ambos los selecciono para el autofill, autorrelleno. En febrero lo voy a trabajar con valor negativo. De 5 en 5. Hágalo, por favor. Y en marzo, los valores van a ser de 50 y 100. ¿Preguntas, dudas o inquietudes acerca hasta el momento? ¿Preguntas? En mi Los caso, impulsos, todo bien. okay, gracias Jacqueline, muy fina de su parte. Los impulsos trimestrales. Aquí en este caso yo voy a hacer uso de la función suma para sumar 80, 5 y 50, pero yo quiero que se muestre el total, pero que me indique la palabra impulsos. Voy a seleccionar este rango, selecciónelo y en inicio. Acá en formato de celdas, váyase a número personalizada. Repito, seleccione el rango, nos vamos a formato de celdas personalizada. ¿Qué le voy a decir? Acá en personalizada, voy a borrar esto, voy a colocar un hashtag. Apóstrofe, espacio, impulsos. Repito, hashtag que me va a representar el número. Un apóstrofe, mi apóstrofe está a la par del cero. Ahí está mi apóstrofe. Impulsos. ¿Estamos? Aceptar. No sé. Bueno, le voy a poner comillas. Vamos a ver. Ahí está, las dos comillas. Vamos despacio. No. Ahí está, vamos a ver. ¿Les da error a ustedes? Lo voy a dejar juntito entonces. Sí, da error. Lo voy a volver a hacer. Lo selecciono. Igual a mí me lleva.
Es de error. Vamos a revisar. Número personalizada. Numeral. Ajá, apóstrofe. Impulsos. Tal vez quizás por la por el símbolo, no. Y porque las, si el hashtag, si va, vamos a ver, ahí le voy a poner las dos comillas. Voy a poner las dos comillas antes y después. Ahí está. Así, mire. Con comillas al principio y al final. Le voy a poner un espacio después de las comillas. Ahí está. Vamos a ver ahora. Ya no me dio error. Se lo voy a volver a compartir. Mire. Hashtag, comillas, espacio, impulsos, comillas. ¿Funcionó? Sí, hoy sí me Sí. dejó pasar. Ok, hacemos aceptar. Mire, pero aquí no ha dado ningún resultado. Exacto, no ha dado ningún resultado porque ahorita vamos a hacer la fórmula. Igual, suma y selecciono los tres valores numéricos. Igual, suma y selecciono los tres valores numéricos. Cierro paréntesis. Y enter. ¿Qué sucedió? ¿Cuál fue el resultado? Ciento veinticinco impulsos. 125 impulsos. Mire. 125 impulsos. Es decir, que esto pues se puede personalizar, ¿verdad? Dependiendo de cómo yo quiera los resultados, puedo hacer uso de este tipo de herramientas para especificar. Por ejemplo, 125 mil en venta, 125 mil fardos, 125 mil viajes, qué sé yo, ¿verdad? Voy a autorrellenar y ya me queda. ¿Sí? Lo colocamos entre comillas, separamos la palabra impulsos de comillas para que no me quedara así pegadito la palabra al valor numérico. ¿Estamos? Bien, preguntas, señores, dudas o inquietudes. Voy a aplicar formato. Voy a seleccionar. Voy a elegir, aquí elegí toda la tabla. En borde, el borde doble, voy a poner color rojo, contorno y uno delgadito para el interior. Vamos a ver cómo nos queda. Vamos a eliminar esta, la fila 4. Y voy a combinar esta con esta. El ancho de la columna A lo voy a hacer así, está centrado. Quizás voy a insertar una columna en la columna A. Ajá, ahí está.
Tal vez para que se vea de esta manera, mire. Y aquí pues ustedes lo van decorando. Voy a combinar esta con esta. Ahí está. Esta otra celda con esta. Combinar. Y fecha de vencimiento también, para que no quede ese espacio. Combinar celdas. Si usted quiere disminuir un poquitito el alto, mire. Dándole la forma. Y le escribe, por favor, su nombre, elaborado por y su nombre. ¿De acuerdo? Bien, preguntas, señores, preguntas o inquietudes al respecto. Vea de que hemos trabajado con dos tablas, ¿verdad? Series de rellenos, incorporando diversidad de series, diversidad de rellenos en cada uno de los rangos respectivos, rellenos numéricos que van de forma consecutiva, rellenos personalizados donde usted establece el valor inicial y el valor al cual debe de continuar. La hoja número uno, le vamos a colocar datos, guión bajo, usuario. Datos, guión bajo, usuario. Bien, me van a hacer el screenshot de esta y también de esta otra. ¿De acuerdo? Bien, preguntas, señores. ¿Dudas o inquietudes? Podríamos dar nuevamente donde le puso hashtag y las comillas. ¿Cómo no? Selecciono. Inicio. Acá me fui a alineación o a fuente o a número. Número personalizado. Ahí está. Bien, comenzamos a Ahora, más. Dígame. fíjese que a mí ahorita en el cuadro, cuando lo rellenó el borde de rojo, inserté yo en A, inserté otra fila, pues Volumen. para que me quede separado, ¿correcto? Para que me quede separado, pero cuando ya relleno nuevamente los bordes, me tira en la que agregué la columna, me tira nuevamente esa, El me contenido. rellena de rojo, me rellena de rojo la celda. Bien, la compañera que me solicitó ver lo de los impulsos, ¿le funcionó? Bien, no nos contestó. Compártame la pantalla. Ahorita. Esta. Ah, ok. Combínela. La celda B6, haga clic donde dice código, no, haga solo clic donde dice código usuario, solo clic en código usuario, ahí. Ajá. Ahora B4, B5, súbala a B5, solo mueva. Ah, vale. Sí. Ahora inicio, combinar y centrar. Inicio, combinar y centrar. Vale. Ah. Lo mismo haga con celular usuario. Súbala. Seleccione BC6 con C5. Vale. Inicio, combinar y centrar. Vale. Ah, Y ya. con fecha de vencimiento también. Igual. Está. Gracias.
Bien, me mandan sus pantallas, señores, nos quedaríamos hasta aquí. Lleven la secuencia de los laboratorios, ¿verdad? Muchas gracias, nos estamos viendo el día de mañana. Bendecida noche y que tengan un bonito descanso. Gracias, igual. Buenas noches.